Vamos a hablar sobre este tema con Enrique Maggi, periodista de ABTV. Buenas noches, ¿cómo estás? Contanos cuál es la situación allí, si se pudo controlar este incendio. Muy buenas noches. Sí, por suerte se ha podido controlar el incendio para una hora y media. Igualmente se sigue trabajando en todo lo que es sofocar lo que se llama el frío sobre, digamos, las brasas que deja esta amplia vegetación en la zona céntrica de Bariloche. El mismo se produjo por una soldadura, una chispa de un trabajo de soldadura que se estaba haciendo en los fondos de un hotel y que saltó, digamos, a los terrenos linderos, que está lleno de pinos y vegetación. Dos factores estuvieron influyendo en esto, como fue la sequía, o digamos el estado seco de la vegetación debido a que no hay lluvias desde hace varios días, y también el viento, que fue lo que ha avivado todo lo que tiene que ver con este foco ígneo, ¿no? Enrique, sé que esta mañana también sintieron un sismo, ¿no? Imaginamos que en realidad el movimiento que sintieron pertenece a un sismo que hubo en Chile. Exactamente, un sismo de 4.7 grados fue informado a las 11.01 de hoy. Básicamente tiene que ver con la zona, digamos, enfrente, pasando la cordillera, con toda la zona de los lagos, y puntualmente estuvo el epicentro a 10 metros de profundidad en un pueblo cerca de la ciudad de Valdivia. Se ha sentido en determinadas zonas de San Carlos de Bariloche con distinta intensidad. No ha provocado daños y, bueno, otro mensaje de la naturaleza. Claro. Enrique, y además sabemos que hubo también preocupación por este joven de 24 años que murió allí en Bariloche a causa del hantavirus. Exactamente. El hantavirus, bueno, es una en toda la Patagonia y en las zonas donde hay amplia vegetación, este colilargo que estamos mostrando en imagen ahora, tiene la particularidad de reproducirse notoriamente cuando florece la caña. Esto da a veces para la gente de la zona rural, como en este caso del deceso que tuvo lugar hace 72 horas, no provocando alarma, porque son casos que generalmente se dan como epicentro en Bariloche, pero que son gente de zonas rurales, que el Hospital Zonal Regional de nuestra ciudad es el que lo atiende, el que está más preparado para tratar estos casos. Pero no es una cuestión de alerta, sino que son casos que se van dando esporádicamente, nada que ver con la historia, ¿no? Y un poco la psicosis nacional que generó hace muchos años varios casos que se habían dado en un verano. Claro, en 2019 hubo un brote muy importante en Chubut, ¿no? Y desde allí entonces está la preocupación por lo que pasa con el hantavirus en nuestro país. Enrique Maggi, te agradecemos mucho así todas las novedades desde Bariloche. Muchísimas gracias por estar en contacto con Reperfilar.